És de nit, és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls somriants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar. Sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc. Sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú. De tu andar, de cada despertar entre el raïm. És de nit, és tot fosc. No estic sol, no ho estic. Tu estàs amb mi. Els teus ulls són brillants i un somriure extravagant. I sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc. Sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc. Sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú. No, no. Si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc. Mucho tiempo esperando ese momento y tú lo sabías y no sé, o sea, me acuerdo que mientras intentaba encontrarte, porque acuérdate que me perdí, pues estaba muy nerviosa, o sea, aparte de que cuando me pierdo me pongo muy nerviosa, estaba más nerviosa todavía porque ibas a estar ahí, o sea, no comprendía en mi cabeza lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. O sea, yo me acuerdo que cuando Belén me llamó, yo te estaba escuchando de fondo y era como, vale, me está escuchando ahora mismo por teléfono, lo estoy escuchando yo. Era algo que no me lo creía. Y como podrás ver, no, cada vez que lo recuerdo no dejo de sonreír. Y creo que es la sonrisa más verdadera que me puede sacar. Vamos, no que me puede sacar, sino que me... O sea, la sonrisa más verdadera de cuando... No sé si me he explicado bien, pero bueno, que simplemente espero que ese día se repita pronto. No estaría nada mal repetir un 16 de septiembre, al menos cada año, que vengas tú, como regalo de cumpleaños, que fue el regalo más bonito y el mejor regalo que pude tener en 18 años. Y eso que no es nada material, pero es algo muy bonito. Y bueno, ya sabes todo como siempre. Que sé que soy muy pesada y tal, pero que ese día te di todos los abrazos que no, o sea, que nunca te había podido dar. Y todos los abrazos que igual no te podré dar en un futuro, o igual sí, quién sabe. Pero yo aproveché esa oportunidad y por eso no te solté
donde solté mi minuto porque no, o sea, no lo hacía aposta, pero o sea, solo hacía lo que me pedía, lo que me pedía yo, si es que no pensaba nada, no pensaba nada, o sea, me hubiera gustado que hubieras estado en mi cabeza ese día y en ese momento porque no pensaba nada y cuando me cantaste el cumpleaños feliz fue muy mágico y muy bonito y todo, así que espero pronto, pronto, muy pronto que vuelvas y poder abrazarte mil veces más. Y eso, me apetecía compartir esto contigo, aunque te doy las gracias siempre por eso, pero bueno, ya sabes que yo te quiero mucho. Quería darte las gracias por ya no solo por todo lo que nos has dado a la cuenta desde que se creó y desde antes, sino por todo lo que me has enseñado a mí como persona y todo lo que me has ayudado, que bueno, ya sabes tú todo lo que es, y simplemente quería hacerte este pequeño vídeo y que espero que te haya gustado, aunque no sea gran cosa, pero tampoco puedo hacer mucho más, aparte de darte las gracias. Y nada, pues que espero que te haya gustado y que a seguir creciendo juntos. Y como siempre dices, siempre de la mano. Un beso muy grande.